En 1905, un boletín científico llamado Anales de Física publicó un artículo de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico que acabaría valiéndole la concesión del premio Nobel. Lo que muy poca gente conoce es el artículo que venía justo a continuación. En él, Heinrich Rubens y Otto Krieger-Menzel proponían una demostración con un tubo lleno de gas. Este tubo producía ondas estacionarias con sus llamas cuando se emitía un sonido en su interior. El fenómeno y la explicación es similar al de las ondas estacionarias que podemos ver en otro vídeo de este departamento. Pero hay diferencias con las ondas de una cuerda y hasta una cierta polémica. Por un lado, el tubo se encuentra herméticamente sellado, pero en el otro extremo está cerrado por el altavoz que genera los sonidos. Dado que su membrana vibra con la frecuencia del sonido, el tubo se comporta de un modo más parecido a un tubo semiabierto. Los orificios permitirán la salida de la llama que variará su altura en función del flujo de gas que escapa por él. Escogiendo las frecuencias resonantes adecuadas, conseguiremos una distribución senoidal de las llamas. Incluso podemos hacer una estimación de la velocidad del sonido en el butano. Medimos una buena cantidad de semilongitudes de onda para minimizar el error. Dado que conocemos la frecuencia, obtenemos la velocidad del sonido. Podemos contrastarla con la velocidad teórica del sonido en un gas. Entre 3 y 5 minutos, la temperatura puede estar entre los 50 y 65 grados centígrados. Por razones un poco más complejas, se comprueba cómo la velocidad del sonido toma valores muy dispersos con las frecuencias más bajas. Los resultados se estabilizan en torno a los 1000 hercios. Desde que se escribió este artículo, ha existido polémica respecto a si las llamas más altas se localizan en los nodos o en los antinodos de presión. Ficken y Stephenson demostraron con esta fórmula que la tasa de gas a través de los orificios es mayor en los nodos de presión en régimen normal, es decir, con presión de gas elevada y presión acústica reducida. Pero si invertimos estas condiciones, la configuración de las llamas también se invierte. No hay ninguna duda de que las matemáticas están presentes en la música, pero nunca en el talento musical.